vas a quedar cuando escuches lo que Gigi te va a contar. Fea de modos, él te mandará si no llegas puntual a chismear. Hermana, hermana, ya llegó la hora que más nos encanta. Contacta, contacta. Él viene para darle sabor a tu vida. Échame una hablada, ando de madre ardiendo, te vas a quedar en shock. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Carvajal. Bienvenidos sean, hermanas, hermanos, hermanes. Bienvenidos todos a esto que se llama En Shock y que transmitimos el día de hoy a través de YouTube en Productora 69 y en Facebook a través de nuestra página oficial de En Shock TV. Bienvenidos sean todos, todos, todos. Oigan, y el día de hoy vamos a hablar de Galilea Montijo porque, ¿qué creen? Ya viene un documental para contar toda su verdad. Toda, toda, toda la vamos a saber. También vamos a hablar de Luis Miguel, que ¿qué cree? Que ahora ya resulta que ya no vende. Está la cosa rarita, ¿eh? Porque salieron más fechas y no está vendiendo como dicen. Y por si fuera poco, Peso Pluma, ay, nos salió más mañoso que todos, hermanitas, lo peor. No, 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 esto y más se van a enterar el día de hoy. Pero antes debo presentarles nada más ni nada menos que a Felipe Cruz, el Philip, que lo tengo aquí al lado, Philip. ¡Vamos! ¡Qué gusto saludarte, Jorgito Carvajal! Oye, se siente tan raro así tenerte cerquita, Dios mío. ¡Ay, ay, ay! ¡Hola! Espérame. Creo que al Jorgito Carvajal ya se le atoró algo, pero bueno, ahorita ya viene para acá, Jorgito, nada más a ver si le pueden asistir. Oigan, muchísimas, muchísimas gracias a todas y a todos ustedes que están conectados con nosotros a través de este canal de YouTube que se llama Productora 69, en donde, además de todo, tenemos, bueno, obviamente la transmisión de este programa que se llama En Shock, pero también una página de Facebook. Nuestra página se llama En Shock TV y ahí no solamente se pueden agregar, también nos pueden ver totalmente en vivo. Ustedes deciden. Fíjense que hay quien dice o hay quienes dicen que en Facebook no les quitan los datos de sus teléfonos. Entonces, mucha gente dice, yo prefiero verlos en Facebook. Ah, está perfecto. O hay quien dice, a través de YouTube, está excelente. En un ratito, bueno, en un momentito, ya estará de regreso Jorgito Carvajal y que nos platique qué fue lo que sucedió. Se impresionó de verme. Pues es que digo, boda, yo lo entiendo. Pero ya en un ratitito estará por aquí. Por lo pronto, también les queremos recordar que tenemos una página de internet que se llama productora69.com, en donde tenemos, claro que sí, mi querido Omar Benumea, las bolsas, las tazas, ¿qué más tenemos? Los cilindros, tenemos mochilas, tenemos playeras de todas las tallas, bueno, la talla M obviamente no puede faltar, y con las frases de la Gigi, miren, hasta gorros y gorras, tenemos un catálogo muy amplio que para estas fechas un buen regalito, por supuesto que lo podemos tener para todas y para todos ustedes. Así es que, bienvenidos sean, visiten nuestra página, por favor. Y antes de iniciar, antes de comenzar con todas las notas que tenemos, vamos, y bueno, obviamente con toda la diversión, vamos a iniciar mandando saluditos para quienes están conectados con nosotros, lo cual agradecemos muchísimo. Dice Chio Escobedo, den like, que inicie, somos muchos conectados, muchísimas gracias, Chio Escobedo, te mandamos un besito. Gracias también por aquí. Está, a ver, Mar Menra dice, ya hablen de la serie de Pedro Infante, está tremenda, ahorita Mar Menra, te mandamos un beso. La más fea dice, ya se salió la Gigi como el Peso Pluma. No, si hace eso la Gigi, en serio que si hace eso, cancelamos el canal, así de sencillo, Shalala Forever dice, buenas, hermanas, hola Shalala, te mandamos un beso y gracias por conectarte con nosotros, como siempre estar conectada. Dice también por aquí, Kel Eagle, dice, ¿qué pex locas? ¿Les están interrogando o qué? ¡Alerta máxima! A ver si no nos parece dejamos. Estamos en interrogatorio. Ir para salvarlas. ¿Qué pasó tú? Ahorita les voy a... Pásame mi bolsita. ¿Qué pasó? Ahorita te voy a contar, Filipe, pero tú sigues saludando. No. Dice también por aquí... A ver. Dice Elena Rojas. Saluditos desde Acapulco. Muchas gracias, Elenita. ¡Saludos, hermana! Gracias. Dice también por aquí... Es que casi me da el soponcio tuyo. Dije, es que... Ahorita te va a dar más. Bueno, pero di que no te... A ver,
¿Te impresionó? ¿No te impresionó verme así de cerquita, de tenerme junto a ti? Mira, así. Como tú así. Dirías, Fili, da cosa. ¡Qué lista! Es que me dio cosa. Dice María Elena Salé, Georgie, Philip, Omar, hermanas, ¿por qué tan tarde salen? ¿Las tienen empotradas o qué pasó? Bueno, fuera, hermana, pero nada. Dice, a ver. Es que no nos quería agarrar, ahorita les vamos a contar dónde estamos y por qué. Pero no quería agarrar esta cosa, estaba fallando todo. Ay. Todo. Vivian Quintanar, mira, la Vivianita, le mandamos besos. Ay, Philip, dice, te mando muchos besos, la Vivi. Dice, qué guapo. Gracias, Vivi, no vayas, por favor, con el oftalmólogo. Blan Olascuaga dice, hola, BGG, Philip, listo mi like número 13. Les mando muchísimas bendiciones. Una pollera colorada y un cierro mis ojos. Ahorita te echo la pollera ya con más ganas porque traigo la garganta más fregada que la Méndez. Ay, Dios mío. No es cierto. Cristina Hernández dice, pues, ¿ahora qué pasó, Gigi? ¿Qué se te atoró? Ahorita les voy a decir que se me atoró. Todos queremos saber qué se te atoró. Todos. Dice, Nana, ¿se hace qué? ¿Qué hizo Gigi? Ahorita les voy a decir por qué salí corriendo. A ver, pues quién sabe qué sucedió. Novi Fuentes dice, hola, Philip, ¿cómo estás? Dile a la Gigi que primero el programa, que luego la empotran. ¿Sí fue eso, mi George? ¿En serio? Ay, Dios mío, estaba esperándome el hombre, hermanas. A ver, dice Silvia Sánchez, Gigi, te espero más a ti que a mi esposo, los amo a los dos. Saludos, hermanita, gracias. Besos, muchísimas gracias. También a ver, ¿tenemos más o ya no, Marcito? Échale. Ali Valle dice, se le salió el relleno del bar a la Gigi, se le salió la esponja. Oigan, hermanitas, bueno, pues les voy a contar lo que acaba de pasar. Es que hagan de cuenta que el día de hoy, si nos ven aquí muy extraños, es porque estamos en unas oficinas, en un lugar donde tuvimos que venir el día de hoy. Ahorita les voy a contar por qué. Pero resulta que justo antes de empezar es que me habían mandado llamar porque tenía que firmar unos papeles. Y resulta que nada, no, se me fue el avión y ahorita justamente ya tenía que correr porque ya se iba la persona y me hizo unas señas de ya, no, ¿y para qué firmé? La verdad es que no crean que era un autógrafo, no, Philip, no era un autógrafo. ¿Qué fue entonces? Miren, hermanitas, ¿qué es? Les voy a enseñar lo que fui a recoger. ¿Qué fuiste a recoger? Mira, lo que fui a recoger. ¿Qué es tú? No es cierto. No es cierto. ¿En serio? ¿En serio? Uno. Ahí este creo está de cabeza. Dos. A ver, déjate. Te los detengo. Ahí este está también volteado, creo. No sé cuál es el derecho. No. Y, ay, no. Pues, ¿qué vamos a vender o qué? Para las ventas, hermano. Ahora vamos a vender. Ya tenemos para las ventas. Eso es lo que fui a recoger, hermanitas, que en estos momentos me tenían que entregar. ¿Ustedes creen que no iba a ir? ¡Ay, de mensa! Pero es que aparte, espérate, mi George, aparte, déjame platicarles algo, porque creo que aquí no dice, pero es el 15. A ver, abre uno. A ver, te entiendo. No vaya a ser que nos hayan dado las cajas vacías, hermanitas. Gato por liebre. A ver. A ver, tú, ayúdame. Hay uno abierto, a ver. A ver. Aquí tengo uno. Ah, es este. A ver. Miren, hermanitas. Son nuestros regalos que nos dieron de Navidad. Ah, no juegues. Miren. Son los 15 que nos mandaron a Productora 69. Nomás teníamos que venir a recoger. A ver, mi George. Miren qué bonito está. ¿Qué color es? ¡Plata! Ah, es color plata, mira. ¿En serio? ¿Y a poco mandaron para todos tú? Para todos. ¿En serio? Ay, Dios mío. No, pues vuelve a parar las veces que quieras, mi George. Ya tienes iPhone 15, Philip. Muchas gracias, mi George. Oye, que las veces que necesites pararte para ir a firmar o lo que requieran los señores de la oficina, adelante. Tú tienes el permiso de hacer lo que quieras. No, hombre, pues gracias. Ya no le puedo acomodar, pero bueno, no importa. No se lo pongo. El tuyo, yo, Philip, se lo pongo ahorita, no te preocupes. A lo mismo.
Oigan, sí, hermanitas, muchísimas gracias. Me encantan los iPhone. Me encanta. No, y más cuando son, miren, Mac, me encanta lo que es de gorra. Muchas gracias. Bueno, y este ni siquiera está abierto. ¿Y qué vamos a hacer con los que tenemos? Pues no sé. Ay, ¿qué haremos tú, Fili? Pues no sé. Porque aparte, los que tenemos están, no es por nada, pero miren, están bien cuidaditos. Les voy enseñando más. Ahora sí que, como dicen, para muestra, un botón. Miren. A ver. ¿Y el mío dónde quedó? Miren, estos ni siquiera un rayoncito tienen, mi George, mira. A ver el mío, deja ver. A ver. Ay, aparte, mira, el mío le compré la esta de Volver al Futuro, mi George. Que esta se la compré en los Estudios Universal de allá de Orlando. Uh-huh. Miren, el mío también está nuevo, quién sabe qué color es. A ver, es como blanco, ¿no? Es el que le llaman dorado, pero no es dorado. Es como blanco pistacho. Oigan, pero de verdad, bueno, estos obviamente se los vamos a regalar a ustedes, que están nuevecitos, seminuevos. Pero miren, ahí está. Muchas gracias a la gente que nos regaló estos teléfonos. Muchas gracias. No, pues sí, mi George, muchísimas gracias. Están, pues sí, obviamente están bien bonitos. Esos son los que dicen que son de titanio, ¿no? Aparte de todo, que son de titanio. Que ya no, que rinde no sé cuánto la pila y que traen una cámara, quién sabe qué. Ay, muchas gracias, me encanta Mac, me encanta Apple, me encanta Mac Store, me encanta todo. Ay, Dios mío. Ahora ya no le puedo encontrar aquí. Bueno, ay, ya, Filipe. Pues ya no puedo. Oigan, hermanitas, pues vamos a empezar a platicar porque aquí no nos van a dejar estar mucho tiempo, nos van a correr rápido, pero tengo que decirles que vamos a empezar platicando que resulta que, fíjense nada más, que se está corriendo la información de que Bruce Willis, este famoso actor, ex de Demi Moore, y que ahora tiene una nueva esposa, y que ahora las dos esposas además lo cuidan y lo adoran. Y son súper amigas, mi George, las esposas. Súper amigas. ¿Qué creen, hermanitas? Pues que ya desde hace tiempo ya ven que está enfermo el señor. Bueno, pues ahorita está mucho más enfermo, dicen. Dicen que de hecho ya están, pues ahora sí que esperando, hermanitas, que la situación se ha complicado bastante en las últimas horas. Son los reportes que hay desde Estados Unidos, donde él vive, así que esperemos que no sufra, que esté bien, que el señor pueda, pues sí, si ya llegó el momento de que se tenga que ir, que se vaya tranquilo, que se vaya contento y que se vaya bien acompañado, pero mientras esté con vida, pues hay posibilidades de que continúe, ¿no, Filip? A lo mejor son momentos que se viven en la salud que de repente creen que ya todo está perdido, pero al final, pues no sabemos hasta, mientras esté con vida, hay opción. Ay, don Bruce Willis, tantas películas, me acuerdo, ¿sabes cuál? Esa de Armagedón, ¿te acuerdas, mi George? Ay, sí. Que se fueron hasta allá, hasta el espacio, y andaban queriendo deshacer el meteorito. Sí, iba hasta el espacio, es donde fuera para ser, no los del maleficio, esos que, esos que inventados. No juegues, mi George. Te mandé un, no sé si viste, que te mandé un pedacito del maleficio. Ay, mi George, en donde sale Fernando Colunga, que está peleando con su hijo, no sé quién, tiene dos hijos. Y entonces está peleando con uno de ellos. Son malísimos actores, bueno, peor que él. Espérate. Entonces agarra Fernando Colunga, agarra uno de ellos y le dice, es que entiende, no sé qué. Y se le empiezan a poner los ojos rojos, como a esta Lucía Méndez en Viviana. No, ¿qué era? No vi esa. Espérate. Entonces agarra a su hijo del pescuezo, pero lo agarra así, lo agarra. Y entonces lo agarra tan fuerte y lo levanta, pero así lo levanta y las patitas colgando. Un muñeco, mi George. Un muñeco, y ya tiene al hijo colgando acá arriba, que el hijo así con las patitas colgando, y él dijo, papá, suéltame, por favor. Pues si te tienen apretando soy el pescuezo. Tu hijo, papá. Pero, a ver, Jorgito, si te tienen apretando el pescuezo, ¿cómo vas a hablar? Es pura falsedad, pura jalada esa tele, no la vean. No, ay, no, mejor pensemos en don Bruce Willis, que hizo cosas tan interesantes. Ay, hermanitas, ojalá que todo vaya mejor y que no sea lo que están diciendo. Y hablando de enfermedades, resulta que la que ya afortunadamente se recuperó, bueno, se está recuperando aún, pero está mucho mejor, es Lucía Méndez, hermanitas, la hermana, la Méndez. Pues ya, Filip, pero pues todavía está bien fregada de la garganta. ¿Cuánto tiempo? ¿Quieres enviarlo o cambiarlo? No, mi amor, ahorita estoy ocupada. Ah, que si lo vas a cambiar, dice. Te voy a cambiar por otro.
Ah, Mutis. Le vale. Más el mono, este payaso. Oye, George, pero sí se aventó un buen rato la Méndez, ¿no? Como 15 días. No, intentes. Ya no te quiero. Eso no suena muy bien. Te voy a cambiar por otro. Creo que no entendí bien. ¡Ay, nunca entiende! Que ya tengo mi nuevo amor. Buena pregunta. Ya nomás. ¿Sí es como estargó? Sí. Ya, sí, tira esos teléfonos. Ya no me entiendes. Oigan, sí, bueno, pues la Méndez ya reapareció. Vamos a ver qué fue lo que dijo. Pero yo todavía le oigo la garganta muy fregada. Ay, pobrecita. Pero bueno, de cómo estaba. Así. Ya mejoró mucho. A ver, Lucía Méndez, ¿cómo andas? Estuve prácticamente 8 días en el hospital, después posteriormente 8 días en mi casa, bueno, 5 días en mi casa. Todavía tengo que cuidarme los pulmones, tengo que cuidar mucho el hecho de hacer mucho cardiovascular para poder recuperarme bien. No estuve de muerte, ni mucho menos, pero sí estuve pues delicada en el aspecto de mis pulmones, de mis vías respiratorias, que era lo que más me preocupaba y lo que más me asustaba. Y gracias a Dios recibí infinitas muestras de cariño de mi hijo, de mi familia, de mis fans, del público, de los medios de comunicación, de mis colegas también, que me hablaban y me decían lo que quiera, lo que se te ofrezca, aquí estoy. Entonces, cuando te sientes mal, cuando te pasa algo así, es cuando te das cuenta del cariño de la gente. Y eso no lo pago con nada. Primeramente Dios, que agradezco mucho a Dios que me, pues, que haya pasado todo este tormento. Regresé de Colombia y no sé dónde pesqué la influenza. Todavía tengo un poco de tos, que es peor que el COVID. Quizás el COVID yo estaba vacunada y sí, me dio 2 veces, pero la influenza yo no tenía la vacuna puesta, ni mucho menos. Y aprecio mucho la vida, aprecio mucho todo lo que voy a hacer. Voy a escoger aún más todos los proyectos que yo haga. Me voy a dar más tiempo definitivamente a estar, repito, con mi familia, con mi gente, con mis amigos, con mi vida. Porque es cuando piensas, es cuando te pones a pensar que realmente lo mucho que vale la pena el poder estar con la gente que tú quieres. Y creo que lo más importante es estar sano. Mil gracias, que Dios me los bendiga y hasta siempre. Ay, ahí está la Méndez ya. Oye, fíjate hasta dónde puede llegar el sentirte tan mal que pareciera que es un mensaje de despedida, uh-huh. ¿Verdad? O sea, pues es que te caen muchos 20, Filip, cuando estás tan mal. Aprecio mucho la vida. O sea, sí, yo creo que todos, pero cuando ya la ves cerquita, mi George, es cuando dices, ah, creo que ahora más que nunca. Lo que pasa es que crees que nunca te va a pasar nada. Eso sí. Y cuando te pasa, sorpresa. Entonces dices, no, pues viéndolo bien, pues ahora sí que no somos nada. Y ¿sabes qué, mi George? Que ahora que vino lo de la pandemia del COVID y todo esto, Jorgito, la gran mayoría creo que nos fuimos hacia ese lado. Y que ya te vacunaste, ya te atendiste, ya esto, ya te revisaste, tal. Pero no, se nos olvidó la influenza. Y la influenza también es bastante, bastante fuerte. Y muchos ya no nos vacunamos. Si pueden, todavía háganlo, mi George. Porque esa cosa, también por experiencia, es horrible, horrible, horrible. Y la influenza, sí. Horrible. Oye, Fili, pero ¿se acuerdan que yo les dije? Yo la oí. Sí. La oí. Sí. Y estaba súper mal, súper. No, ahorita, bueno, habla maravillosamente. El día que hablamos la última vez, de verdad, te daba como ansiedad escuchar lo que le gorgoreaba aquí en el pecho, de que no podía hablar. Bueno, así como está ahorita, no puede cantar Corazón de Piedra. No, pues ahorita no canta, pero para eso estoy yo. Te diría Corazón de Piedra, Corazón. De Piedra. No, ahorita canto yo, hermanas, como quiera, todavía me queda gorgoro. Pues sí, Filip. Oh, sí. Pero bueno, cuídate mucho, Méndez. Te mandamos saludos. Besitos. Recupérate. Oigan, hermanitas, y bueno, pues hablando de cosas buenas, bueno, tenemos una historia buena y una mala. ¿Ahora por qué? Pues vamos a hablar de bodas. Oigan, hermanitas, pues ya por fin este fin de semana se casó Kimberly, la más preciosa, con su Oscar Barajas, que les mandamos besos y abrazos a los dos. Me caen bien los dos. Pero resulta con que, oye, de entrada, Philip, bueno, el viernes se fueron a de despedida de soltera a ver a la Trevi. Ajá.
Oscar y la Kimberly. Yo quiero una despedida de soltero así, mi George. Con la Trevi. Con la Trevi, sí, claro. Con Felipe, claro. Primero agarra pareja. Oye, buscas. Bueno. Te prometo que te llevo a la Trevi, pero busca pareja. Para empezar, mi George, el día que agarre algo, a ver si todavía está la Trevi entre nosotros. Todavía. Y no, yo, no, para no, buscarla. No. Sí. No, bueno, hermanitas, bueno, se casó la Kimberly y el Oscar. Oigan, yo debo decirlo sinceramente. Yo me esperaba cualquier otro tipo de vestido. Yo pensé que iba a salir entalladísima, como le gusta andar o así, ¿no? Yo me imaginé como que así iba a ser el vestido. Oigan, hermanita, no, muy, 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 muy en princesa, muy como así en quinceañera la Kimberly. Hasta el tocado me gustó, ¿viste? Qué bonito vestido de la Kimberly, ¿eh? Y luciendo, pues lo que tiene que lucir, mi George. Ah, ella, pues sí. Ella dijo, pues si no me salieron en 2 pesos. Sí, ¿no? Con esto conquisté al Oscar, dijo, pues órale, ahí va. Mira nomás. Oigan, nomás. Pero se veía re bien la Kimberly, el vestido, se lo hicieron unos diseñadores que ahora, perdón, no me recuerdo su nombre, son como Vicky José, una cosa así, ajá, los diseñadores. Todo lo bordaron, Philip. El vestido es completamente bordado de pies a cabeza. Y del mismo estilo hicieron el traje de Oscar. ¿Ves que se veían blanco, como bien combinaditos, sí, los dos, bien bordados, sí, sí, los, sí, dos? Sí, sí, sí. Que eso ha de haber salido carísimo, sinceramente, ¿eh? Y mira, como quiera, ya se casaron por la religión católica, pero oye, metropolitana. Ay, eso que es millón. Bueno, y perdón por la ignorancia, pero es que a mí me llamó mucho la atención porque sí hubo un sacerdote dando misa. Sí. ¿No? Pero hasta donde yo entiendo, la Iglesia Católica todavía no permite esto. Bueno, la Iglesia Católica, la apostólica y romana. Conocemos, no. ¿Por qué? Porque está con el Vaticano. Pero esta iglesia metropolitana, que es católica, es independiente al Vaticano. O sea, ¿sí? Se maneja igualito, todo es idéntico, pero ellos no se rigen por el Vaticano, así que el Vaticano no les puede prohibir casar a personas del mismo sexo y así. Por eso estuvo la misa igual y la entregó su papá y toda la cosa bien padre. ¡Órale! Mira. Ay, ya voy a hablar con el Rombeto que se prepare, por si me tiene que entregar un día. Ay, no, Rombeto, olvídelo. Pues a ver si quiere ir, hermanos, pues yo qué voy a saber. No, Rombeto, sueños guajiros, ¿eh? Ay, mira, enamorados. Mira, el besote. Pero, ¿qué crees tú, Philip? ¿Qué pasó? Que después de un rato vas a creer que cuando ya salieron de pleito la Kimberly y el Oscar. En la boda. ¿En la boda? ¡Ay, no! De repente la Kimberly, quién sabe qué berrinchizo, y que se le fue de la boda. Y andaba el Oscar, busca a la Kimberly, que para que regresara, por favor, que se iban a echar unas cumbias, y ya no estaba. Ya no estaba. ¿Quién sabe qué? ¿Por qué se enojó? Bueno, a lo mejor andaba en sus días sensibles, puede ser, mi George. ¡Ay, no! ¿Qué le hizo berrinche tú, Philip? Yo creo que, quién sabe si de celos o esto, a saber, quién sabe, pero sí hubo. Ya después regresó, es lo que me contaron. Después de un rato regresó y ya otra vez beso, abrazo, y ya vino el ramo, que por cierto se lo ganó la Salma. ¡La Salma! ¡La Salma! Ay, pues tan grandototota, lo aventó y la otra sí que cambió los focos, digo, si una vez agarró el ramo. Oye, pero a ver, yo no sé si se acostumbre siempre eso en las bodas, pero cuando agarra el ramo la Salma, todas fueron y que se lo quisieron quitar, no acabó todo despedazado. Así se hace. Ay, pero esa es la desesperadas. Pero ya no le dejaron más que las patitas de las flores. La que la agarró fue ella y la que se va a casar es ella. Ah, pues ojalá. Ay, no, yo ya no hallo ni cómo hacerme amiga de las perdidas, hermanas. Todas esas ya están agarrando hombre. Todas. Viste que la Paula llegó también con, bueno, que no supe si era su hombre o su hijo, pero pues llegó con uno. No, de la mano. Mira, se ve bien chiquito. ¿Tú? Ay, sí. No, Paola, búscate un grandote, no. Mira, la friegues. ¿Qué es eso? Y luego dicen que no se montó bien la hermana. ¿Cómo no se montó bien? No, pues ahí traía el uyuyuy. ¿Paulita Suárez? Ahí se le ve. ¿A dónde? Ahí, pon la foto, Marco. Y ahorita vas a ver. De Paola. No, la a ella otra, también se le veía, pero menos. Ay, Omar, quita eso. Ay, pinche Lelo, te dije, pon la foto, un acercamiento. Está embarazada en la patita del bebé. Trae el ombligo, saltó la hermana. No,
laborador. No se montaría bien, tú, qué raro. A lo mejor fue petición del novio. Pues sí, a lo mejor la de haber dicho, oye, pues así déjate, me gustas o algo así. Ay, no, pues entonces el novio salió más pasiva que ella. Ay, no, hermanas, qué cosas. Pero bueno, muchas felicidades a los novios. Qué padre estuvo su boda, qué bueno que lo hicieron. Muchos regalos, muchos invitados, mucho de todo. Bueno, pues qué bueno. Felicidades. Oigan, hermanitas, pero lo que les iba a decir, el otro lado de la moneda. ¿Por qué? Fíjate, Filip, aquí en León, Guanajuato, todo salió perfecto con la boda de la Kimberly. En España, en Jerez, preciosos. Ay, Phil. Resulta que hay un torero allá en España que se llama Juan Ortega. Uh-huh. Y este torero es, o sea, ya es muy popular dentro del mundo taurino porque, pues, no sé cuántas corridas lleva muy exitosas y ya sabes, ¿no? Bueno, de hecho tiene una finca que compró recientemente y es muy joven, tiene como 30 años. Compró una finca y así, y una cosa espectacular. Bueno, resulta que hace como 10 años conoce a una mujer que se llama Carmen Oté, que ella es cardióloga. Andale. Y entonces se conocen allá en España y todo. Ay, no, ellos no son tú. Ay, mira, él es Juan Ortega. Se conocen y todo, y empiezan a, pues a tener amistad y todo. Después empiezan a ser novios. Mira, ella es Carmen. Ah, muy guapa. Muy guapa. Muy española, ¿no? Él también. Sí, claro, muy pero español. Digo, mira, ella se le ve así como súper. Pero mira el torero, perdón, y que te interrumpa tantito. Mira el torero, cuando está cargando las flores, mi George, se ve muy bien. Pero hace ratito que traía las pobres orejas del toro y la cola del toro. Ay, no, 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 no. Ah, George, no, pues a mí no me gusta eso, no. Pero bueno, finalmente lo. Mira qué guapos se ven ahí los dos. Mira, los dos bien uh-huh. guapos. Justo ese día fueron a una boda. Por eso iban así muy guapos. Bueno, pues resulta, hermanitas, que hace 7 años empiezan a ser novios ellos dos, ¿no? Y ya. Hace 3 se van a vivir juntos. Y ya están viviendo juntos y toda la cosa bien padre y muy contentos y demás. De repente, él decide pedirle matrimonio a ella, a Carmen. Qué bueno. Bueno, pues todo perfecto. Pide matrimonio. Ella dice que sí, empiezan los preparativos de la boda y todo el tema, que fue apenas la boda hace unos días. Bueno, resulta con que empiezan a invitar a todo mundo, pero todos sus amigos, la mayoría de amigos estaban en Madrid, pero que bueno, que va a ser en Jerez, que en Jerez los espero, que la finca os espera a todos, que no sé qué. 500 invitados para la boda, 500 hermanita. Y 500, que de esos 500, por lo menos 450 tenían que viajar de un lado a otro, a otro, a otro, de España, de otros países, de cualquier parte, llegaron a Jerez para la boda. Bueno, resulta que la noche anterior se hace también la preboda. ¿No? Ellos no se fueron con Gloria Trevi, ellos hicieron una fiesta así en un lugar, y los que ya estaban ahí, los invitados que ya estaban ahí en Jerez, se fueron con ellos al disfrute, al baile, a la tomadera y todo lo que quieras, que porque pues era la ahora sí que la última noche de solteros. Bueno, termina eso, todos ya para dormir para su casa y prepararse para la gran boda. Para esto en la iglesia, tú, Filip, piden también montones de arreglos florales traídos de no sé dónde, que no sé qué, que el que toca no sé qué, que una ¿cómo se llaman estos? Como sinfónica que iban a tener ahí. Bueno, una cosa espectacular, así el lo que iba a ser todo, ¿no? Todo en la iglesia, ¿no? Y la fiesta, pues ya estaba todo marcado, qué se iba a dar, a qué hora se iba a dar, cómo iba a ser. El ¿cómo le llaman? El que prepara las bodas, ya sabes, ajá, ¿no? Ajá. Bueno, oigan, hermanitas, pues van ustedes a creer que ya llega el día de la boda. Esta Carmen Oté, esta muchacha, pues ya había citado a su maquillista, su peluquero, su esto, el otro, y ya estaba lista, ya la estaban maquillando y todo muy bien. Cuando de repente suena su teléfono, ¿no? Se supone que en ese momento el novio, Juan Ortega, el torero, pues ya también estaba, ahora sí que montándose porque iba a ir de torero. Ah. Bueno, pues que resulta que suena el teléfono y de repente lo ve. Oh, es Juan. Hola, amor. Sí, bien. ¿Y tú? ¿Qué te pasa? No, no, no.
No, dime, ¿qué te pasa? ¿O qué me estás preocupando? Permíteme, le dijo al maquillista y al peinado, permíteme. Algo está pasando con Juan. ¿Qué te pasa? Dímelo ya, que me estás... Estoy nerviosa. No puedes. No, espera, Juan. Espera. ¡Juan! ¿Qué le pasó? Hermanitas, 2 horas antes de la boda, le llamó este infeliz para avisarle que no se casaba. Pero, ¿la razón? Que no, pues que no, porque ya lo pensó bien, ya no me quiero casar. Fíjate, yo pensé que ibas a decir, me corneó el toro, No, pero, o sea, algo que tú dijeras, bueno, se justifica que el pobre... Hasta el día de hoy, eso fue hace 6 días, Filip. Hasta el día de hoy está desaparecido el señor. Ah, qué a gusto. Y la pobre... Hermanitas, pobre mujer, ustedes... No, y cállense. A ver, cuelga. Ay, no, pobre muchacha. Mira, más fiel el perrito. Ya, olvídate de matrimonios y de esas cosas, Carmen. Oigan, hermanitas, fíjense nomás que resulta que ya le cuelga, ella empieza como loca, ¿no? Que no entiende nada, empieza a hablar con todo el mundo y entonces así le marca a obviamente a su familia, le habla a la familia de él, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué me hizo esto Juan? ¿Qué le pasó? Debe haber una explicación, ¿no? Claro. Y resulta, pues, le dicen, pues no sabemos, deja ver, va el papá a buscar a Juan, al torero, y le dice, oye, ¿qué está pasando? Que me acaba de hablar Carmen, que está vuelta loca. Y pues ya no me voy a casar, padre. ¿Cómo que ya no te vas a casar, hijo? Está todo listo. Ya no me caso. ¿Y qué piensas hacer? No sé todavía. ¿Y qué crees que le dijo el papá? ¿Qué le dijo? Agarra las llaves del carro, hijo. Vete. ¿Ah? Desaparécete un tiempo. Yo me encargo. Y entonces se va el torero, tú, Filip, solo. Hermanitas, pues van ustedes a creer. ¿Quién creen que salió a dar la cara? El ex-suegro. El papá. Sí, o sea, el papá del torero, el ex-suegro de la muchacha, a decirle a todos los invitados, ya no hay boda, ustedes disculparán. Ay, no, pero fíjate, o sea, todos a lo mejor en el último momento, pues como que reflexionas y ya no te casas, pero no 2 horas antes, Jorge. Es lo que dice dos la horas gente. Antes, no. Es lo no, que dice no, la no. gente. O sea, por lo menos una semanita, ya lo pensaste, ya lo meditaste, pues ya cancelamos todo y aún así la vergüenza, aún así pobre mujer, aún así todo lo que quieras, pero 2 horas antes ya es una... Fregadera. No, pero peor la cosa, porque ahora en España, que es un escándalo, hermanas, ahora en España se está diciendo que, ok, ya no hubo boda, el novio está desaparecido, pero que ya habló con Carmen Oté para decirle, pero si quieres podemos seguir siendo novios. ¿Y qué crees? No vais a decir que... ¿Qué dicen? No. Dicen que ella aceptó. No, dicen. Mira, en ese momento, bueno, ay, ni no, siquiera sí. Le tomas la llamada, mi yo. No, que vámonos al carajo. No dice que se gastaron como 100,000 euros en la boda. Jorge, déjate de los gastos. No, ya. También, no, bueno, sí. que los papás de ella quieren demandarlo a él. Que lo demande. Para que le pague todo lo de la boda, lo que ella puso, y aparte que le dé una indemnización por la demanda. Está bien, y que lo hagan. Mira, ella ni se ve tan bien. Eso trauma, sí. Filip. Claro. ¿Te imaginas? Claro. Si a una cuando la cambian por otra es traumante, ahora que te dejen vestida y alborotada. No. Ya en el altar. Ay, no, hermanitas. No, mira, mejor la Kimberly, el Oscar. Ya, que mira, que sigan el... que pensamos que ni se iban a casar. Pues ya habían tronado, ¿te acuerdas? Pues, pero ve. Y mira, y ahí están. Pero bueno, os mandamos besos, Carmen, no te encontrarás otro mejor precio. No, pero que siga de novia con todavía con el otro. Ay, no, yo creo que eso no es verdad. No, no. No le vas a contestar el teléfono mucho tiempo. ¿Sabes como cuando te acuerdas de la película de Sex and the City? Que así también la dejaron a la... Pero esa peor que no llegó al altar. Imagínate. Ahí la dejó en la iglesia, ¿se acuerdan, hermanitas? Y ella regresó con él. Fíjate. Porque le explicó que no estaba preparado para casarse. Entonces, ¿qué anda de madre ardiendo? Ay, no. Gente loca. Así es. Vamos así a leer sus mensajes, hermanitas. ¿Ustedes qué harían? Bueno, la pobre productora también me la dejaron. En otros tiempos. Pero también me la dejaron igual.
Ay, no, no, no. Dice, a ver, Cristi Salazar. Hola, hermanitas, ¿por qué tan temprano? No, hombre, si se nos hizo tarde, tú. Tarde, hermanas. Astro Boy. Dice, sí se trauman, si no, pregúntenle a la productora. Yolanda Ramos dice, descubrió que era hermana a última hora el torero. Pues no lo dudes, de hecho, una de las versiones que hay, supuestas, es que le llamó a alguien y le dijo, si tú te cajas, ese día de la boda cuento la verdad. Pero quién sabe qué será. Imagínate, fíjate que... A mí se me hace que salió como... Tú la Yola. Fíjate que el Omar y yo tenemos una amiga que se llama. Espérate, déjame, te acabo de contar. Que era macho. Espérate. Tenemos un amigo que se llama Arturito Igari, ¿no? Ajá. Le mandamos saludos al Arturo Igari. Bueno, él nos invita a su boda, ¿no? Porque se casó. Ya tiene tres hijos, el Arturo Igari, fíjate, tan rápido. Bueno, resulta que nos invita a la boda el Arturito y el Omar y yo, bien maldosos, estábamos preparándole una sorpresa para el día de la boda, porque nos invitó a la iglesia, ¿no? Pues yo no iba a ir, mi yo. Pero me dice el Omar, ¿por qué no? ¿Por qué no nos echamos un volado? Y mira, ya cuando el padre esté diciendo que si hay alguien que se oponga, gritamos, Arturo, por favor, no te cases. Te amo. Sí, te lo juro que iba a ver, Omar. ¿Sí o no? ¿Y quién gritó? Pues no fuimos a la hora de la hora, creo que este se emborrachó, el Omar, en serio, se emborrachó y yo, pues no había quien me llevara, pues ya no fui, pero sí le íbamos a gritar. Dice Mimi de Coa, de Torero a Macarena. Pues no lo dudes, mi George. Dicen que ahora va a cantar flamenco, como la Pantoja. Mirta la Dávila, Jorgito, los diseñadores fueron Víctor y Jessy de Campeche. Se le salió el bracito al niño. Ay, saludos, son muy buenos diseñadores. Me quedó bonito, ¿no? El vestido ese. Uh-huh. Dice Teresita Girón Velázquez, ese torero le hubiera cortado el rabo. Ay, no, las orejas. ¿Quién sabe por qué salió con sus tarot? Dice, ahora otra jalada, van ustedes a creer esa. Ya ves que los toreros hacen sus rituales católicos y todo, sí, ¿no? Sí, sí. Son muy creyentes, está bien. Pues dicen que todo fue porque tempranito le habló al padre, al sacerdote con el que él siempre va, padre, no sé qué hacer, tengo dudas del matrimonio. ¿Pero por qué tienes dudas, hijo? No sé, no me siento preparado. Y que el fregado padre le dijo, si no estás preparado, no te cases. ¡Ah, qué listo el padre! ¿Y a que se pasaron a fregar fue a ella? No, pero pues, ¿a qué intenciones tendría el padre? Porque también hay unos bien mañositos. Pues sí, viejo mañoso. Bien mañositos, si no lo conociéramos. Dice Oyuki Muñoz, esos no van a durar nada en su matrimonio. Y no es porque sea envidiosa, de eso nada. Mejor sola como perra. Ya le echaron los frijoles a la Kimberly. En una de esas sí duran, mi George. Ay, sí, hermanita, lo mismo pensábamos de Talía y Tommy Motola, y ve, ¿no, Filip? Pues sí. Lo mismo pensábamos de Gloria Trevi y Armando Gómez, y ve, ¿no? Pues ya mejor sabrá Dios, hermanita. Siguen siendo amigas. Lilith AG dice, por andarse casando con matatoros. Ay, hermano. Ay, no, pero ella qué culpa tiene, pobrecita. Sí, no, no, no. María Elena Salé dice, Georgie, mejor no te comprometas en matrimonio, no vaya a ser que te dejen vestida y alborotada, hermana. Con esa suerte, ¿tú qué crees, hermanita? Dice, a ver, Miranda dice, ¿y ahora qué hacen la guayaba y la tostada transmitiendo en el canal de la Gigi? Ay, sí, parecemos, ¿verdad? Pero venimos a recoger nuestros teléfonos. Mira. Nuestro arcón navideño. Mira. ¿Qué? No, mira mi teléfono. Ah, sí, por eso venimos. Uh-huh. Dice Raimundo Amezcua, Jotas inventadas, parece que están en el torito esperando su placa de delincuentas. Pues casi, hermanas. Oigan, bueno, vamos a continuar, hermanitas. Y resulta... con que, oigan, lo que ha sido todo un escándalo todo el fin de semana es la presentación de este señor que le peso pluma. Que, ay, no, bueno, miren, ay, no, no, no. O sea, que le den montones de premios, está bien, qué padre, qué bueno. Que le vaya muy bien, que tenga montones de presentaciones, qué padre, está bien, me da gusto, ¿no? Que gane muchísimo dinero, está bien también. Que su música a mí no me gusta, pues no me gusta. Y hay mucha gente que le encanta, está bien.
Pero oye, Fili, a ver, en una presentación hay un video en el que se ve que de repente se va para la parte de atrás del escenario y ni siquiera se oculta de nada. ¿Te acuerdas cuando Julián Álvarez fue a miarse allá atrás, no? entre los trombones, el Julián. Pero trató de cubrirse, Filip, que no pudo, pues ya andaba bien pedo, no pudo, bueno, es otra cosa. Pero el inventado este Peso Pluma se va a la parte de atrás valiéndole gorro y todo parece indicar que se fue a dar un pasón, ¿no? Jalón, mi George. Bueno, vamos a ver el video porque ha pasado ese video por todos lados, pero lo queremos ver en cámara lenta para ver exactamente o con más claridad qué es lo que fue a hacer este señor, porque pues está muy raro. Mira, ahí va. Un traguito de agua. Mira. Me agacho porque estoy en causa. Mira, nada más usa una mano, ¿eh? Mira. Se agacha a la mesa, que ¿para qué te agachas a la mesa, no? Estoy en causa. ¿Te acuerdas la otra como decías que estamos en causa? Ah, sí, no, pero esta estaba peor la causa. Miren, ahí está, ¿eh? Con una mano nada más. Algo hizo. Ahí viene de regreso. Y sigue cantando él muy contento y muy feliz por todos lados. Bueno. Hay quien dice, a ver, entonces, en los comentarios hay que sí, que se fue a dar un pasón. Dos, que se le ve la mandíbula, ¿cómo dicen? Como pieza. No sé, pero aparte la mirada, George, ya deja tú la mandíbula. Pero yo de esas cosas no sé ni qué reacciones tengan. No, pues la mirada se le ve perdida, mi George. Ay, pues a mí también, y yo no soy pacheca. Bueno, esa es otra cosa. Ese fue otro problema. No discuto el tema. Yo no tengo que ver con eso. No, pero fíjate, vamos a ver el comentario de ya saben el que se cuelga de todo. Poncho de Nigris. Ay, no, bueno. A ver qué dice. A ver, dice Poncho de Nigris. Peso Pluma no se mete pericos. Estaba arreglando una agujeta del tenis. Ya dejen en paz a los exitosos. ¿Por qué les molesta tanto el éxito de los demás? Solo es un grupo que siempre quiere ver caer a los de arriba. Y lo peor es que no gana nada. Peso Pluma, que sigan los éxitos mundial. Ah, no, que siga el éxito mundial. A ver. Dice que él lo único que fue es arreglarse la agujeta, pero además lo asegura que parece que estaba ahí. Bueno, parece que fue él que estaba cantando. Parece que estaba de guarura. A ver, la gente le está escribiendo a Poncho Nigris y le dice, ¿cómo se estaba arreglando la agujeta? ¿Con una mano? No, y deja de con una mano, pues si ni siquiera se agachó. No, vamos, yo creo que todos nos hemos abrochado una agujeta y te hincas, te agachas. O sea, pero él estaba doblado, o sea, estaba doblado hacia la mesa. Estaba doblada su cabeza, nomás a la mesa esa. Sí. Pero además, ¿tú crees que alguien dando un show como Peso Pluma o como cualquier otro cantante que anduviera dando un show en el escenario, ¿tú crees que se tiene que esconder para amarrarse una agujeta? Y si quiere ir atrás a que se la amarren, pues va a que se la amarren. Pues ni claro. Siquiera se tendría que agachar él. Yo me acuerdo en una presentación de doña Daniela Romo. Ay, Jorgito, me encanta Daniela Romo. Estaba cantando y se le enredó el vestido que traía con su tacón. No sé si tú llegaste a ver esa presentación. Fue para televisión. Y entonces se acerca Alexis Ayala y así enfrente de todos, Alexis le ayuda a desenredar el vestido, parte del vestido de su tacón, enfrente de todos. Qué de vergonzoso tiene que se. Pues no tiene nada. Se te desabrochó la agujeta. Bueno, le pides a alguien de tu staff, ayúdame. Pues digo, finalmente estás trabajando, pero no vas y te escondes. Incluso hay la mayoría de repente se hacen hacia atrás para tomar agua. Sí. Las mujeres que las llegan a retocar o les cambian el peinado o lo que sea, y como espectador no pasa nada. Señor, ahora hay mucha gente que está diciendo también en la vez, y si me no se mete, ¿qué te importa? ¿Qué les importa? Que no sé qué. A ver, el tema no es si se pinta todo lo que se le hinche la gana, así como me puedo meter yo lo que se me hinche la gana. El tema es cómo lo hace en un escenario, Philip. ¿Cómo? Y aparte, el público es puro chamaquito, pura juventud.
y en serio les está enseñando que eso se puede hacer así tan tranquilamente en donde sea, como sea, valiéndole gorro. El peligro de una figura pública como ellos, Jorgito, que tienen miles y miles de seguidores, millones de seguidores. Millones. Recordemos que un niño mexicano del norte del país se quitó la vida porque sus papás le prohibieron escuchar la música de Peso Pluma y el niño, siendo, o sea, siendo un niño, hizo berrinche y se quitó la vida, porque él decía, yo soy Peso Pluma, ¿no? Se quería sentir Peso Pluma. Y vamos, puede sonar exagerado, pero así como este niño, debe haber otros, George, y que lo ven como un ejemplo a seguir. Ahora, si no lo hizo y le están achacando todo eso, ya sacas un comunicado y dices, a ver, ocurrió esto en el concierto, yo hice tal cosa, no hice tal cosa. Pero también quedarte callado cuando sabes que eres un ejemplo para la juventud, un ejemplo para los niños, no está padre. No se trata nada más de decir, sí lo hice o no lo hice, o a quién le importa lo que haga el señor. No, no es que te importe, es que para muchos niños y adolescentes es un ejemplo. Ahora también tiene como una manía, mi George. Yo no sé si tenga ladillas o no sé qué, pero todo el tiempo se está agarrando. No, no sé si lo has visto, mi George, pero se agarra y se sacude y se va para un lado y se va para el otro y se va. Tampoco está padre, mi George. Pues no, no está padre, digo. No, no, así que tú digas, wow, no, pues no. Pero lo que yo sí veo muy, muy fuerte y muy horrible es que hagan estas cosas ahí enfrente. Fíjate, antes nos quejábamos porque Alberto Vázquez salía cantando en los conciertos con un cigarro y apagaba uno y prendía otro y apagaba y iba otro y otro. Y nos quejábamos de que estaba fumi fume el señor. Que de hecho, tú te acuerdas, en aquellos tiempos que nos tocaron a nosotros, tenía que pedir autorización para que pudiera hacer eso en los escenarios. No cualquiera te podía hacer ese tipo de cosas de un cigarro, fíjate, que también está mal. Pero bueno, estamos hablando de un cigarro al final. Ahorita ya esto es irte a los extremos. ¿Ya qué falta, Fili? No, pues ya, bueno, ya, pues sí. Ya lo único que falta es que mientras él se da sus pericazos, haya puestos o gente que pase vendiendo. Pues no lo dudes. Como que si hay. Fueran papas, no, pues sí, pero digo descaradamente, no la frieguen. ¿Ustedes qué opinan, hermanitas? A mí la verdad de por sí, ese señor no me gusta lo que hace y ya después de esto, qué horror. Es riesgoso y es peligroso. A ver, pero bueno, ¿qué opinan? A ver, Omarcito, por favor. Dice Kiki simpática, asco ese güey, así se vio, no parece. Dice, no le hagamos al tarugo, ese poncho, otro tarado igual, envidia, por favor. Qué pena con Godínez, envidia de ninguna manera, además ni me gusta ese fulano. pero yo siento que el poncho, aparte de que se cuelga, ¿no? Y que espera que lo voltee a ver Peso Pluma, también lo hace como para decir, ¿por qué a nosotros los exitosos nos molestan, nos critican? A ver, no es el hecho de que porque seas exitoso, es el hecho que porque también hacen tarugadas. Claro. Es el tema. Claro. Mercedes Pérez dice, ya ves, del Leu, ay Dios mío, Leu, no sé, del niño debe ser, ¿no? Se quitó la vida y este güey dijo que era culpa del papá, no de su música. ¿Sí? ¿Sabes qué dijo Peso Pluma? Es que los papás son responsables de lo que escuchan sus hijos. ¿Nosotros qué? Yo canto, pero pues cada papá tiene la responsabilidad de saber qué escuchan o no sus hijos. Hazme el favor, o sea. No, es que al final la responsabilidad es compartida. Claro. Obvio, había responsabilidad de los padres, el cuidado hacia el niño. Pero también, ¿qué responsabilidad? La música que canta, que es pura tarugada. Y luego esto también es responsabilidad de él, aunque él diga que no. Obvio que sí. Obvio que sí. Y como lo hemos dicho, incluso del potrillo, mi George, que mira el potrillo, ídolo del país, pero con todo y todo, no está bonito que salga Briago a cantar en un concierto cuando se le está pagando, cuando estás pagando tu boleto, tu entrada, y que haga este tipo de cosas, claro que se le va a criticar con mayor razón a este señor. Dice Leti Andrade, pero la culpa es de quien escucha esa música y va a sus conciertos. Pues sí, hermanita, pero lo peor es que estaba a reventar, o sea, se escuchaba. Sí. Se escuchaba reventar en el concierto y la gente todavía ve eso y todavía grita como si estuviera dando las mejores voces de soprano.
No la frieguen, o sea, no, 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 hay cosas que no. Rino 0381 dice, se le metió Blancanieves, Peso Pluma, vuelve a tus carnes. Hola, Mañoso. Ay, no, de veras, qué modo de... A ver, dice Chispita, los tienen en el torito, hermanas. Ay, qué combis que adivina. Ay, sí, no, es, me falta salir con el papel aquí. Ay, no, cruz, cruz, hermano, no sean feas. Eso y más cosas. Sí. 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 No, pero bueno, yo lo siento por las nuevas generaciones, yo por mí qué, ¿no? Pero bueno, yo ya ni voy a estar. No, pues no. No, ahorita los que van a caber a Peso Pluma, cuando tengan mi edad, yo ya tendré como 25 años de fallecida. Ay, era de fallecida. Iré a poner un clavel en tu tumba, no te preocupes, señor. Y me voy yo primero, ¿no? Chelelo, pues no lo dudes. Graciela Santiago dice, el poncho de Nigris es otro piojo igual que el peso mugre. Pues el poncho de Nigris, no, él mismo dijo que ahí en la casa de los famosos, cuando se supone que eran 24 horas 7, que estuviéramos viendo todo, dijo que se echaba sus gomitas de marihuano. Aparte, cuando se subió a la suite, ¿no te acuerdas cómo dijo que dejó todo el mugrero ahí, todo... Ay, su embarradero? Asqueroso, puerco. Bueno, el otro, el mentado Adrián Marcelo, también que se da sus... ¡Ay, no, no, puro ya Pacheco! ¡Oh, pero! Y se quejaban de una que era Jota, pues yo por lo menos Jota, pero no Pacheca. Pero el Adrián Marcelo, no, nada más se da sus ¿no? Sus toques. Jorgito, ¿no viste que salió todo encuerado? Porque salió encuerado, no, pues estaba bien pasado, yo no creo, sé, pero todo encuerado, y luego todavía, fíjate, se pone así de espaldas a la cámara, ay, ¿quién sabe qué se me cayó? Y se agacha a recogerlo. Porque le encanta ser pasiva. No manches, Adrián Marcelo, no. Y ahí le estaba poniendo, no, en los comentarios, ya, este hace lo que sea con tal de sacar un dinero para el vicio. No, juegues, quería fama y échate a dormir. No, ¿verdad que hacen eso? No, yo sí seré mariposa. Ay, mariposa de barrio. Por... Como la Jenny, hermanas, que en paz descanse. Ay, que por cierto, sí, ya cumplió 12 años. Ya, ¿qué fue? ¿El 8 o 9, no? El 9. El 9. Ay, descanse en paz Jenny Rivera y todos los que iban con ella, incluido mi amiguito. Ay, no, qué historias tan tristes. Qué feo. Oigan, hermanitas, bueno, pues vamos a continuar y fíjense. Hablando de conciertos y de estas cosas, resulta con que Luis Miguel pues sigue presentándose, ¿no? Por todos lados. Y resulta, hermanitas, con que en un show, oye, ahora sí ya se movió. ¿Por fin? ¿Ya dejó lo tieso que andaba? Bueno, después del golpazo, se estuvo cantorreando la de no culpes a la noche, no culpes a la playa, bueno, no culpes a la lluvia. Hay que reconocerle algo a Luis Miguel. Mira, ahorita está dando el mejor show de su vida, sí, eso es una realidad. Trae buenos músicos, trae una buena producción, todo ahorita está muy bien, mi George. Y lo que hay que reconocerle es que baila muchísimo mejor a sus 50 y tantos que los del 90s pop. Ah, no, bueno, eso sí, mira. No, mira. Ahí está, no culpes a la noche. Mira. No culpes a la playa, mira. ¿Qué se decía? Es que me da cosa. A ver, aguántate unos 10. No, pues no, ni de chiste. No, ahorita está en su momento. Ahorita está haciendo el show que nunca había hecho en su vida. Nunca, mi Dios. No, pero ese paso sí nunca se lo había visto, ¿eh? No. ¿Qué es? No, mira. Ese es el de Peso Pluma. No. Es cierto. No. Pero mucho mejor que los del 90. Ya ves que de los del 90 nomás le hacen así. Bueno, ¿qué le parece que les está dando a la Chiripiorca en los juegos? Oye, Fili, pero ve la diferencia de show. Sí. Ve la diferencia de artista. Sí. Y no me no es... No. Sí, que no habla con la gente, no les dice hola, no sé qué. Pues, yo prefiero... O yo pues sí. Yo vaya a dar un jalonzote allá atrás al... No, yo prefiero que nada más cante. Al final tú vas a ver un show para oír cantar a tu artista, no para que te platique. Exacto. ¿No? Nos quejamos de Yuri porque va a predicar al concierto. Sí, también la otra. No entiendes que se tienen que callar también, Yuri. Ay, ahora ya voy a decir que ama a la comunidad gay. Ay,
inventadas. ¿La Yuri? Sí, la Yuri. Y no dice que no. La porque, menos. ¿Cómo dijo? Que en su manual de vida, que no sé qué dice. Pues ya dice que los ama. A mí no me incluyas, yo soy mariposa. Ahora sí, un día que nos la volvamos a encontrar, mi George. Ay, sí, me le hagas. Si nos va a cachetear. Que por cierto, le mando besos a mi doctor favorito, el doctor Turati, el oftalmólogo. Yo me enteré de algo de tu doctor Turati. ¿Quieres, en serio quieres que te diga? ¡Ay! ¿Qué crees? Fíjate. Te salió igual que yo. ¡Mariposa! No, fíjate. No, y lo asedian mucho al doctor Turati, tiene su... Ay, pues dímelo a mí. Ay, qué raro. No, pues fíjate que me dice, Philip, ¿qué crees? ¿Que me voy a ir al concierto de Luis Miguel? ¿Aquí en la arena? De esta... No, ¿qué? Lo que lo invitó un empresario bien exitoso, bien famoso, que en avión privado se va a ir hasta Veracruz y que va a andar por allá y que hasta el palco... En Veracruz se presenta, creo, mañana. Ah, pasado. Pues ahí va a andar el doctor Turati. Y que llegan en avión privado, luego del aeropuerto, en helicóptero, hasta el estadio donde va a ser el show. Ahí ay, pues va... irá a cantar el doctor Turati, tú. Por allá nos cambiaron al doble. Y luego se va al palco, que porque tienen palco y todo. Así, que si te conviene o no el doctor. Doctor, Turati. ¿No me llevas? Y uno. Aunque queriendo, no vea a Luis Miguel. Y uno queriendo buscar un boleto y así en claro. Corto. En ay, si quieres boletos, ahorita yo te digo cómo y dónde. Ah, bueno. Pero antes vamos a ver que también anduvo aquí en la Ciudad de México. Ahí tu Philly con Paloma, que en un restaurante muy pipiris nice. ¿Ah, sí? Y ahí los cacharon. A ver, vamos a ver el papá. Hola, Luismi. Buenas noches. Gracias. Te amamos, Luismi. Gracias. Buenas noches. Pues Paloma, oye, ¿y qué no saben que es de mala? Parece que es otra. ¿Crees? ¿Y pues si no... Paloma siempre sale muy erguida. ¿Y qué no saben que es de mala suerte abrir un paraguas adentro de un, pues sí, de un lugar? Pues yo creo que a Luis Miguel no es de mala suerte porque siempre le sacan los paraguas. Ay, pero de toda la vida. Qué payasada. Toda la vida. Qué payasada que te pongan un paraguas para que no te vean. No, y lo dejan que se moje. Se le va a caer el pelucón. Oigan, hermanitas, bueno. Pues muy exitoso, pero tengo malas noticias para Luis Miguel. Principalmente para los empresarios, no tanto para Luis Miguel. Resulta que ya ves que dicen que cuando abre una nueva fecha, que por cierto ahorita ya abrió como 40 más para el otro año, cada que abre una fecha que empieza la lamentada preventa, oigan hermanitas, pero miren, así se vende todo, todo. Pues ahorita, ya estamos a qué, hoy estamos a 11. ¿11? 11. Ay, no es cierto. Dentro de 20 días se acaba el año, hermanitas. 20 días, ¿ok? Bueno, pues justamente ese día que termina el año, el 31 de diciembre, tiene un concierto Luis Miguel en un hotel que se llama Mayacoba, que está allá en Playa del... Bueno, no, sí, entre Playa del Carmen y Puerto Morelos. En la Riviera Maya, mira. En la Riviera Maya. Ajá. Mira, ahí está. Imagínate terminar el año con Luis Miguel. Bueno. Estos son los precios. No puede ser esto real. Sí, a ver, Filipe, son los precios. Zona Plata, 13,022 pesos, que ya, hablar de dos, ya te gastaste. Ay, pues ve solo. Tus 26,000, o sea, no juegues. Luego, oro 301 y 305, 13,000 también, 22. Oro 302, 16. ¿De cuáles son esos oros? Estos de hasta atrás, ¿no? Hasta atrás, sí, ahí está la plata y luego los primeros oros son las segundas filas, que pues ya ahí que alcanzas a ver, están en 17,000 prácticamente. Luego platino 202 está en 21,000, que todavía el platino, pues sí, está un poco más cerca del escenario. Son los del medio, ¿no? Ajá, es estos, platinos son estos. Ah. Luego diamante B, 25,000. Y diamante A, 31,300. 31,300 ahí al pie del escenario, Filip. No es... No hay. Bueno, quien lo tiene... Pues no sé, mira, si es carísimo, sí. Pero para los precios que han estado cobrando muchos artistas, ya no es tan caro. Y más 31 de diciembre, Filip. Ese día todo es más caro. Porque los tienes. No, yo no los tengo ni voy a... Pero...
Pero yo pensé que estaba mucho más caro, sinceramente. No, güey. Pero 31,000 hasta adelante. Ok. Fíjate. Pero les voy a contar. Ese hotel Mayacoba, hermanitas, es súper, súper, súper nice. Muy bueno para tener a Luis Miguel, imagínense, sí, imagínate, ¿no? Pero no tiene un escenario, pues, no tiene un lugar para espectáculos. O sea, no es que tenga su, como los hoteles de Las Vegas, que tienen su lugar para espectáculos. No. ¿Y entonces? Aquí lo van a hacer en una de sus áreas verdes. Ahí es donde van a montar, a hacer todo el montaje del escenario especial para Luis Miguel. Y van a poner, creo que son como 10,000 o 12,000 sillas para todos los espectadores ubicados, como les mostramos ahí cómo va todo el acomodo de sillas, ¿no? Bueno, va a ser así. Esto, por ejemplo, lo que ves ahí es parte de los lugares que todavía hay disponibles para el área VIP. O sea, los verdes son los disponibles. Sí, los oscuros ya están ocupados. Ajá. Pero pues, todo lo demás todavía hay. Pues, Jorgito, pues, ¿cuántos han vendido? No juegues nada. Y eso nomás de un área, pero si nos ponemos a buscar demás áreas, todavía hay muchos disponibles, muchos. Pero resulta, hermanitas, que ahí va, lo que sea de cada quien va a estar bien bueno, ¿eh? ¿Por qué? Porque va a ser, hagan de cuenta, creo que el show va a empezar como a las 9 de la noche, que normalmente dura como 2 horas y más, pues es fin de año. Entonces va a ser de 9 a 11 más o menos el show, ¿no? Al aire libre, a la orilla del mar, Luis Miguel cantando y el clima y la emoción de todo lo que significa el fin de año. Pero terminando el show, Philip, si tú quieres, ya habrá quien no quiera y pues ya se vaya a su casa a cenar y a brindar y a comerse las uvas. Pero si tú quieres, tú puedes tener tu cena ahí mismo. Tu cena de fin de año. O sea, más los 31,300, todavía súmale si vas a pedir una langostita. Exacto. No, puedes, ahí va a ser cena buffet, hermanitas, ahí mismo. Y tenemos el menú por si quieren ir, lo que cuesta. A ver. Vamos a ir viendo qué es lo que va a haber de comida, bueno, de cena, y cuánto cuesta. A ver, vamos a ver. Luis Miguel Tour 2023, diciembre 31, Mayacoba, Riviera Maya. Ahí te va, cena buffet. Dice, entradas. A ver, ¿de entrada qué hay? A ver, ahí te va. Dice, ay, ¿cómo se pronuncia eso tú? Chocuterie. Ajá. Fina con queso, frutos y jamón sorteado al momento. Pickles, aceitunas, cebollitas, tomate seco, alcachofas y frutos secos, pan de campo y foie gras. Ay, en pocas palabras, frijoles con totopos. ¿Qué más? Ay, a mí no me salgas con que no sé qué sea eso. Luego, tenemos también barra de ensaladas. Contamos con ensalada de camarones al ajillo, ensalada de peras con queso azul, ensalada de papas al perejil, bitter tonel con lomo de cerdo. Y el lomo de cerdo sí se me antoja. Bueno, el bitter, quién sabe qué será, pero pues, bueno. Como quiera. Carpaccio de pulpo. No. Carpaccio de res. Camarones para pelar con salsa coctelera. Mejillones al vino blanco con provenzal. Y pollera. Ay, no, ¿qué dice? Paella. Ah, paella de mariscos. Es una pollera colorada. Una pollera colorada. por la Gigi, hermana. Luego, la barra caliente tiende pavo al maple. Prime rib. Con lenta cocción. Ándale. Short rib. Ah, empanadas argentinas. Ay, esas me gustan. Tuétanos. Ay, los tuétanos, mi llora, está re bueno, sí. Bistec. Pork belly. Langosta caribeña. Salmón entero. Ora King. Camarón gigante. Ostiones Rockefeller. Puré de papa. Puré de camote. Risotto de hongos. Risotto de coliflor. Vegetales asados al grill. Y luego, pues ya. Y no va a haber chicharro. Salsa verde. Oh. Ay, mi llor. Ay, eso es todo. Vale. A ver, los precios. Ahí te va. Precio por persona sin langosta es de 3,500. Precio por persona con langosta, 4,500 más el 15% de servicio.
Para reserva anticipada, comuníquese vía WhatsApp al... Ay, Dios mío, hermanitas. Te les voy a dar el teléfono. 4,500 pues que... con langosta. Fíjate, 4,500. Vas con dos personas, 9,000. Ay, tú y tú. Claro, ay, yo no voy a ir solito. Tú no tienes pareja para ir con dos, Filipe. Ah, ya también tengo. Luego, oye, llevas a lo mar de tu pareja a ver, no, a comer la langosta. No, 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 imagínate, los deja secos. ¿Qué va a pedir? ¿Qué va a comer el Omar? Va a decir, traigamos los chilitos toreados y unas tortillitas. Ah, sí, ya lo conozco al otro. Un chicharroncito. Bien tronado. Está carísimo, mi amor. La verdad. Es, o sea, no dudo que haya quien sí pueda pagarlo. Pues va a ir solamente los que pueden pagar, obviamente. Y que les guste Luis Miguel, aparte de todo. Y que les guste comer esas cosas. Yo no. O sea, del único que yo... Ay, no, yo no pagaría eso para comerme, ¿qué? Un puré de papa. ¿Qué más? Ah, unos frijolitos, un for free. Los frijoles, y la res, ¿quién sabe qué había de res? No, el lomo de puerco. Ay, no, Fili, mejor los hago en mi casa. Pero sí. ¿Para qué batallo? Pero bueno, quien quiera ir, hermanitas, ahí está. Pero lo que sí les digo, faltan 20 días para este show y todavía hay montones y montones y montones de lugares. Incluso ya se aumentó la publicidad allá en Quintana Roo. Para que llegue más gente a ver a Luis Miguel. ¿Sabes qué van a acabar haciendo? Rematando los boletos. Y diciendo, bueno, los de 31 bueno, se los dejamos. Bueno, ahorita ya hay un descuento, ¿eh? ¿Ah, sí? Al 10%. Bueno, pues eso, en eso va a acabar, vas a ver. Van a decir, pues ya no paguen los 31, de los 31, 300, paguen 300 y ya se ahorran pues los que 30. Me digan cuando salga la promoción y yo voy. Vamos a leer sus mensajes, hermanas. Así está cariño. Vámonos para allá. Deberíamos ir a la playa, ya nos hace falta. No, esta cosa, al show, Filip. Ah, pero pues yo prefiero ir a la playa, George. La Vikina dice, con ese dinero mejor me voy de vacaciones a un buen restaurante y mientras me doy mi manita de gato o pongo su música en Spotify. Pues sí. sí, ya te quitas el problema. Leti Andrade dice, ay, qué caro y por un ratito, uy, no me alcanza con mis valecitos de despensa. Dice, ¿incluirá un privado con Luis Miguel o qué? No seas fea, hermano. Aquí les va esa, dice... Qué caro el fin de año con Luismi. Pues vamos a ligarnos a un gran empresario para que nos invite como al turistis. ¿Quién es el turustis? El doctor. Durati. ¡Ah, Durati! Como al Durati. Dice, más perra. Salió el doctor, mira. Oye, el Jorgito, avión privado a Veracruz, luego en helicóptero y luego en el palco. No, ver, pues mira, quién como él, lástima que no quiera una chica como yo. Sin Pérez dice, ni mis dos aguinaldos de mis dos empleos alcanzan para ver al sol. Es que te digo, mi George, realmente no está tan accesible como para los fans de Luis Miguel. O sea, yo creo que va a ir gente que más bien, igual y ni siquiera saben quién es Luis Miguel o no les gusta su música, pero pues quieren pasar una velada bonita y diferente. ¿Quién es Luis Miguel? Sí, o sea, sí, una cosa. Y los empresarios, los multimillonarios saben perfecto quién es Luis Miguel. Una cosa es que sepan y otra cosa es que cante la chica del bikini azul. Claro que sí. Yo no veo. No creas que se la pasan cantando las de Tchaikovsky. Pues no, pero yo no veo. A ver, a don ¿cómo se llama tú? El multimillonario. El ingeniero Slim. De pronto, Flash. ¿Tú te lo imaginas? Ay. La chica del bikini. Hay otras que no nos las imaginábamos de la doña. Fue sorpresa. A ver, no, dice. Sí. Sorry, Piña, qué chingón ver el concierto de Luis Miguel en la Riviera Maya y cerrar el año, ¿no? Exacto, de que debe ser hermanita, una experiencia. Cierras así, imagínate cómo abres. Claro, o sea, una experiencia así debe ser maravillosa. Pero ¿y luego qué comes todo el año en el 2024? Ese es el problema que tenemos. Mimi de Coa dice, yo con ese dinero pago mi deuda de Coppel. Ay, sí, hermana, tienes razón. No, y luego dice el Philip que hay que ir con otra persona. Imagínate, por lo menos 100 varitos si te andas llevando, 100 mil pesos mexicanos si te andas llevando. No, yo no me gastaría tanto en un concierto. Yo voy sola como perra ahí, aunque esté sola, abandonada y no sé, ¿no? Para no sé. Pues no, mira, Felipe, a mí ni me gustan bueno, esas comidas. Vamos a hacer algo. Vamos y yo llego comido. Llego briago, para que ya tampoco pagues una botellita de alcohol. Ya llego briago. Y si quieres, me llevo a mis audífonos y escucho a Luis Miguel su música desde afuera. Ya, pues mira, nos ahorramos. Pues tú me esperas afuera, yo estoy adentro, te paso fotos. Qué lista. Dice Mercedes Pérez, quiere recuperar lo que le dio a la chule.
Ay, sí. No, hermanitas, ¿qué culpa tenemos nosotros? Mira, Rocío Medina dice, Mayacobá es de lo más caro que hay por acá. Exacto, hermanita, súper exclusivo. Así que, pues miren, pues vale la pena. Lo bueno cuesta, pero, pues, quien lo tiene, qué bueno. Pero, pues, quien no, nos quedamos con las ganas. Pues, sí. Dice Claudia y Dali Rodríguez, dice, uy, yo que solo me alcanzaba para Piedra de Río. Oye, oigan, hermanitas, no, es que hay unos hoteles, pues por ahí cerca del de Mayacoba y otro, no me acuerdo ahora cómo se llama. Oye, la noche, 125 mil pesos. Yo luego te digo. Y tienes que rentar tres mínimo, cuatro. ¡Ay, no! Uy, no, y sola como perra y durmiéndome en un colchonzazo para estar sola nomás rascándome las nylon. No, hermanita. Así mejor en mi casa. Mira, aquí en los de Tlalpan, 350 a la noche. Y hay placer, Filipe. Agua caliente. Por lo menos oyes al vecino. Agua caliente y televisión. Y potro. Con cable, hay potro. Y potro. Ya medio rasgado el potro, pero sirve, funciona. Está como gomita, todo pegostioso. Un día no se me atoró el tacón en un hoyo del potro. Y ahora destrábenme. Señor de la recepción, venga a sacarme el taco. Cállate. ¿Qué necesidad tenemos nosotros de escucharnos? Ay, tú, Pili, pues que, oigan, hermanitas, que por cierto, ya que estamos hablando de estas cosas subidas de tono, resulta con que, a ver, es que es lo mismo. A veces uno ya no quiere hablar de Galilea Montijo, pero también ella le busca, tú, Pili, ¿no? Y pues ni modo, pues es una figura pública y de las más importantes que todavía hay en Televisa. Bueno, resulta que Galilea Montijo, hermanitas, hace un rato subió un video en su Instagram, ¿no? Sí. En donde alguien le está diciendo que no sea pentonta, que salga y diga que si se acostó con uno, con dos o con tres, ¿no? Es como un video gracioso, según ella, ¿no? Imagínense, alguien que te está gritando, no seas pena, di con cuántos te acostaste, con uno, con dos o con tres. Y Galilea, para responder a esto, que me imagino que es como la respuesta a todo mundo que dice que se anduvo con tal, que se anduvo con tal o que se anduvo con tal. Bueno. Dice Galilea, o más bien Galilea hace señas, hermanitas, hacia su parte, ya saben, se la señala y dice que ella se la cuida mucho, o sea, así le hace, ¿no? Y se deja ver todo el, pues todo, ¿no? Bueno, el tema es que obviamente, a ver, un día sale de puritana. Sí. Otro día sale de enamorada, otro día sale llorando, otro día sale echando frijoles y otro día sale de liberal como el día de hoy. Pues, ¿qué creen, hermanitas? Que de inmediato, minutos después, borró el video. Porque la gente le estaba diciendo hasta de que se iba a morir y seguramente alguien le dijo, no seas tan vulgar y tan corrientita, mi reina, como le dijeron algún día a Thalía. Entonces, bueno. Resulta con que ya bajó el video, pero bueno, finalmente ahí está, no lo ponemos porque incluso podemos tener problemas con YouTube si ponemos ese video aquí, pero en esos niveles andamos con Galilea Montijo. Bueno, yo creo que ya consecuencia de todo lo que ha pasado, todos los escándalos que ha tenido, que ya todo lo que se habla de Galilea en la mayoría son cosas fuertes y delicadas. Resulta que ahora que ya viene el Teletón, pues la participación de Galilea va a ser mínima. Que ya le avisaron que mínimo lo que tiene que ser y adiós. Ya va, vete a tu casa, duérmete, descansa y despreocúpate. Y eso porque tiene contrato. Y eso, pues sí, porque tienen que aprovechar lo que le pagan. Pero la cosa no para ahí, hermanitas. Resulta con que Galilea Montijo nos estamos enterando que hay una casa productora que ha sido contratada, fíjense nomás hasta dónde han llegado las cosas, para hacer un documental sobre, ahora sí que la vida y obra de Galilea Montijo.
desde sus inicios, Filip, hasta el día de hoy. ¿Qué pretenden presentar en este documental? En este documental lo que se pretende es que se presente el ascenso tan fuerte que tuvo en algún momento Galilea Montijo para convertirse en la consentida de Televisa, pero además todos los escándalos que han sido, que han existido alrededor de ella, desde los escándalos amorosos, como pudo ser Cuauhtémoc Blanco o este chico de Monterrey que después ya salieron echándose frijoles, o el doctor Krasovsky, o quien haya sido, como los temas que la involucran, ya saben, con personajes que tienen que ver pues con el narcotráfico. Con el crimen, ¿no?, organizado. Entonces, todo esto se va a contar, pero no solo eso. Resulta que también se va a hablar sobre este repentino matrimonio de Galilea Montijo con Fernando Reina Iglesias, que duró, recuerden, alrededor de 10 años. Bueno, el tema no es que se haya casado con él y que hayan durado tanto. El tema es los negocios que se dice que Galilea y Fernando Reina en algún momento hicieron. Y negocios que no fueron del todo, pues, impecables, por llamarlo de alguna manera. Acuérdate también que Fernando tiene su historia como tesorero de Atizapán, sí, de Zaragoza. Sí. Eso también se está preparando para este documental. Pero el documental es por parte de ella va a ser algo como lo que le llaman la biografía no autorizada. Va a ser algo con lo que pretenden exhibir completamente toda la historia de Galilea Montijo. Ahora, tú dirás, ¿y quién está mandando a hacer esto? Ese es el tema. No sabemos quién esté mandando a hacer esto, pero debe ser alguien que ya quiere quitarse de encima a Galilea. ¿No? Uy. Porque obviamente no lo va a hacer un fan de Galilea ni la misma Galilea, porque es la información totalmente en contra de ella y de Fernando. Es que es eso, Jorgito, porque si va a ser como el tipo bioserie que hacen normalmente los artistas para limpiarse las manos y para decir, yo soy el mejor de los mejores y miren si he tenido mis faltas, pero han sido mínimas, y pues sí, salir limpios, pues como que va a estar de flojera, perdón, pero si ya lo están haciendo con la intención de exhibir toda la parte no tan bonita, pues la parte nada bonita, porque ¿qué creen? Aparte de que ya se está trabajando y se está reuniendo información y gente alrededor de esta historia, Galilea Montijo, pues resulta que a uno de los personajes que ya buscaron y le han ofrecido que participe en este documental, obviamente a cambio de seguramente de dinero, pues fue nada más ni nada menos que Anabel Hernández. Esta periodista que incluso dice tener más información alrededor de Galilea Montijo. Entonces, que toda la información que tenga, quieren que participe dando su testimonio, presentando pruebas, presentando testimonios de otras personas que sepan de ciertas historias y que puedan formar parte de este documental. Pues está bastante, bastante fuerte. Y digo, recordemos que quieras que no, pues sí la dejó como mentirosa Anabel. O sea, al decir, no es cierto, y no es cierto, y no es cierto, y no es cierto. Pero tampoco... Pues más bien quedó como mentirosa ella misma, Filip. Sí, o sea, sí, al no demandar. Pero vamos, o sea, ella nunca aceptó, y hasta el día de hoy nunca ha aceptado. Siempre ha dicho que eso es mentira, que es mentira, que es mentira. Sí, pero ok, una cosa es que no aceptes, está bien. Pero otra es que ella dijo, voy a demandar porque no puedo permitir esto. Y ya pasaron más de 2 años. Dos libros, George. En los dos libros se menciona el nombre de Galilea. Nada, no hubo nada. En la primera respuesta hubo lágrimas en un video, ¿no? Como respuesta. En esta ya hubo risas, ¿te acuerdas? Que ya se burló, ya dijo, ya me vale. Y también otra, la Panini y Américo Garza, también hicieron tantos videos que ya con los abogados vamos a demandar. Y pues yo no sé si ya le llegó algo a Anabel Hernández, pero pues ya nos hubiéramos enterado. Es más, ellos ya lo hubieran hecho público porque les encanta el cuadro. Sí. Y hasta ahorita tampoco sabemos que hayan hecho algo.
Así que los que quedan como mentirosos son ellos mismos, no la gente, no los demás. Así que bueno, pues se viene esta documental, docuserie, como se le llame ahora, exhibiendo las cosas buenas y malas de Galilea Montijo y todo su entorno. Que lo sepan. Fuerte, vamos a leer sus mensajitos, hermanitas. Lo van a ver. Ahora, ¿dónde irá a pasar? Pues en la Netflix, yo creo. Dice Magdalena Villalobos. Espero que no lo vayan a meter a VIX. Ay, no la friegue en Televisa. No. Magdalena Villalobos dice: va a salir llorando la table. Ay, no. Pues tendrá que tocar incluso ese tema. Y el tema de Inés Gómez Mont también. Pues sí. La comadre. Sí. Y de los viajes con la comadre. Y las bolsas y todo. Las bolsas y las tiendas y todo, ¿no? Pues hay mucha tela de dónde cortar. ¡Llámame! Tengo información. Aide García dice, si Anabel participa, quiere decir que será muy buen documental. No, y deja, o sea, ya estamos hablando de otro nivel de información, hermanita. Sí. No vamos a hablar de que si sus bolsas caras o baratas. O sea, se está hablando de que, pero se van a ir con todo. Sultana Urrem dice, las quiero, hermanas, un con salsa y échenme alcohol. Con salsa, hermana, te mandamos besitos. Gracias, dice ay, Dios mío, ¿quién es? Irwana Crotz. Dice, Kimberly se casó solo por su embarazo, que ya está muy avanzado. Es fea. Dice Tim y Tom, hasta se ven raras juntas. Como que no somos las originales, ¿verdad? Sí, Frambuesa Azul dice el Botijas y el Chompiras. Ay, no se sea. Mira lo que dice acá, Filip. Ay, no, la gente es tan envidiosa. Mira, Laura Arevalo dice: ¿y tu pareja, Gigi, o solo fue inteligencia artificial? Mi pareja no puede ser inteligencia artificial, habla, siente, disfruta, goza. Ay, eso ya parece eslogan tú. Tiene sentimientos, ¿cómo va a ser inteligencia artificial? Ay, no, la gente es muy envidiosa. Conozco a alguien que diría pícara soñadora. Chelelo. Gebura. Pipín, ay Dios mío, ay, que se ponen. Pipín. Dice, ay, qué feo, qué horror, un jalón, bien que sabe la Gigi. ¿De qué jalón? Ah, ya. Dice Shea Castillo, fue a revisar la mesa que se la dejaron sucia. Gracias, Lisette Rivero. Dice, a diferencia de Luis Miguel, 35,000 almas quedamos más que satisfechas al verlo en Oaxaca, y aquí sí interactuó con nosotros, hermanas con salsa. Ah, mira. Mira, 35,000, pues ¿dónde fue tú? En Oaxaca, y dice que le soportó súper bien Luis Miguel. Ay, qué buena onda. Ojalá ella y haya no sido. No cobraron tanto, hermanita. Bueno, pero es que acá también cuenta la fecha y el lugar. Sí. Todo cuesta. Dice, Sin Pérez, dice, por ese precio puedo cenar y dormir con Luis Miguel. Paloma Cuevas. Ay, Dios mío. A ver, dice, Kiki simpática. Ay, por favor, ni que fuera una diva, es más bien cómo llegó hasta donde llegó y está por el dineral que le dieron los del narco y está involucrada. Ay, no, perdón, si ella vive al día. Ups. También va a salir lo de su vivienda al día, hermanita. Ah, sí, como vive en casa del Infonavit. Ruth Hernández dice, Jorgito y Filip, me encanta verlos juntos. Saluditos desde León, Guanajuato. Saludos, Ruth. Gracias, hermana. Saludos. Un besote. Gracias a Elizabeth del Naja. Dice, ¿a quién le caerá tan mal Galilea para querer destruirla? Qué fuerte. No lo sé, hermanita. Eso sí sería bueno investigarlo. Pero como dicen en mi pueblo, piensa mal y acertarás. Yo me puse a pensar lo mismo que tú y digo, ¿pero quién? O sea, ¿quién o quiénes o qué? Y digo, ¿no será la misma Televisa tú, Filip? Anet Kuburu. No, que la Anet Kuburu no tendrá para gastar tanto en un pleito de esos. No, pero digo, por ejemplo, Televisa, un escándalo de ese tamaño. Imagínate un documental con todas las historias terribles. Pretexto perfecto para anularle el contrato. Pues seguramente.
Esperemos que no sea así, porque sería una traición terrible para Galilea también. Claro. Pero, pues sabrá Dios. ¿Quién más, hermanitas? No se me ocurre nadie. Maca Carriego. Ay, pero cuesta muchísimo dinero. Bueno, nada más contratar a Anabel Hernández para que me pase el chisme. Sí. No, la Maca le conviene más sacar las fotos. Maca, véndelas, hermana. Sí, en lugar de gastar, gasta una pachocha, te llevas, amiga. Sí. Jesús Preciado, dice esta señora, oculta algo turbio. Ay, quién sabe, hermana. Pues miren, está muy fuerte, pero ya nos enteraremos, eso será para el próximo año, ya nos enteraremos que está saliendo. ¿Qué dice aquí esta que ya escribieron? Mira, nos sacaron una foto aquí. ¡Hora! Mira, ya no, ¿qué dice? A ver, dice, ¡hora en la oreja! Pero es tan feliz. Hermanas en el torito, Jorge Carvajal y el file oficial. ¡Maldita, sáquenlas! ¡Maldita infeliz! ¿Por qué haces eso tú, disque oreja? Infeliz. Hola. Ya sáquenlas, dice. Oigan, hermanita, ya nos vamos porque ya nos están echando ojos. Pásame mis teléfonos. ¿Ya nos están echando ojos? El Fernán ya, ya se fue con mis teléfonos. ¡Agárrenlo! Aquí ya está, nos tío. Vamos, hermanitas. Muchas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Mañana ya estaremos transmitiendo normal. Pero el día de hoy o venía, y si no, bueno, veníamos, ¿verdad? Veníamos. Y si no, ya valíamos gorro. Así que, bueno, muchas gracias a Apo, gracias por nuestros teléfonos, gracias, me encanta Max Store. Les mando besitos. Gracias, Philip. Gracias a ti, mi George. Qué rico y qué alegría verte y tenerte aquí cerquita de mí. Ay, Dios mío, mira, más de 25,000, más de 25,000. Muchas gracias, hermanas. Gracias, bien, gracias, gracias. Bien. Oigan, yo los espero a las 9:30 de la noche, hoy en el canal del Philip. Fíjate, Jorgito, como un muchacho que puede ser guapo, talentoso, joven y con un futuro realmente prometedor puede echar a perder su vida de una manera de verdad terrible que casi, casi en este momento puede llevarlo a la muerte. De verdad, es bien terrible ver que un joven, sobre todo, echa a perder su vida de esa manera y talentoso. Hoy les voy a platicar cómo y por qué le han pasado tantas cosas emocionalmente a Camilo Blanes, hijo, a Camilín. Fíjate, Jorgito, la historia está bien fuerte y bien interesante porque desde su mamá, desde Lourdes Ornelas, del papá, obviamente, de don Camilo VI, por ahí vienen los traumas de este muchacho. Desde ahí inicia toda esta situación y les voy a platicar todo paso a paso hasta el momento, al día de hoy, que ya no se llama Camilo y ahora ya se llama Sheila Deville. Fíjate nomás. Hoy les voy a contar toda su historia. Acompáñenme 9:30 de la noche en el canal del Philip. Cuídense mucho, pásenla bonito y que tengan bonita tarde. Gracias, mi George. Gracias, gracias, hermanita. Les mando besitos, cuídense mucho. Y esto fue En Shock. Shock. Gracias con salsa, hermanitas. Gracias. ¡Bravo! ¿Servicio refrescos? ¿Dónde estaba? Ya despertó. Como vio los teléfonos, ya se hizo presente. Mira qué lista. Ay, yo siempre muy lista yo, George. Qué bueno que fueron en mi representación. Lo que a la Omar porque no le dieron. Qué pena. Adiós. Bye, bye.